Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Soy Sajón y le doy la bienvenida al canal, le doy la bienvenida a un nuevo vídeo, gente, del último día en la Tierra. Y atención, atención, gente, porque yo me he quedado todo rayado. Es decir, que yo recuerde, Rocky, para el que no lo sepa, Rocky se llama la piedra y fue el nombre que le pusieron los suscriptores, algunos de los suscriptores, y por votación salió Rocky, ¿vale? Pero bueno, lo que me raya, gente, es que Rocky estaba aquí, ¿verdad? Hablo de esta zona de aquí, ¿no? Ahora está aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Le ha salido piernas o qué ha pasado aquí? Yo no la he tocado, obviamente. Y mirad dónde está Rocky. La verdad que le intenté hablar, pero no me contestó. Digo, pues nada, pues ahí te quedas. Pero la cuestión es que se ha movido, gente. Se ha movido Rocky y no sé qué es lo que ha pasado que se ha movido. Y bueno, hay una cosa, gente, que os quería comentar. Y es lo siguiente. Bueno, gente, yo creo que los que me siguen desde un principio saben perfectamente que soy una persona que lleva subiendo este juego casi desde el principio. Me atrevería a decir que soy casi de los primeros en subir este juego a YouTube. Y la verdad, gente, que desde ese entonces me intenté poner en contacto con los desarrolladores. El objetivo era básicamente que me facilitaran algunas monedas y así poder hacer más vídeos. Tened en cuenta, gente, que mi objetivo realmente era traerles un vídeo diario de esta serie. El caso es que realmente me quedaba sin monedas trasladándome de un lado al otro. Tenía que avanzar caminando y demás. Lógicamente podría avanzar así, pero sería imposible que teniendo la conexión que actualmente tengo y moverme así, no podría traeros al canal diariamente un vídeo como ha pasado estos días. Así que después de tantísimo tiempo decidieron responderme, no obviamente sin antes disculparse por la tardanza. Pero bueno, lo importante es que se pusieron al final en contacto conmigo y decidieron donarme una pequeña cantidad de monedas. Muchos diréis, ¿por qué me cuentas esto? Básicamente porque me gusta ser real con mis suscriptores y decirle la verdad. Podría decir que las he comprado, cuando verdaderamente es mentira. Pero ya dicho todo esto, gente, básicamente decirle que espero que disfrutéis del vídeo. Ya sabéis que si no estáis suscrito deberías de suscribirte, que no te cuesta absolutamente nada, tío. Es totalmente gratis, jolín, ¿qué te molesta? Básicamente suscríbete y ya está. Y bueno, gente, como siempre, espero que disfrutéis del vídeo. Ya sabéis que si os gusta me dejáis un like, un comentario, lo que realmente queráis. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Vale, vamos a hacer una cosa. Vámonos primero a la casa que hemos raideado, ¿vale? Porque recordad que la última versión, la 1.5.6, pues, espero que no haya salido una después de esto. Pero bueno, en este momento, gente, cuando lo estaba grabando, estaba en la versión 1.5.6, ¿vale? Y vamos a ir a recoger las casas. Perdón, vamos a ir a recoger, madre mía, se me lengua la traba, a recoger algunos objetos que nos quedó en esta casa de aquí arriba, ¿vale? Que recordad que la habían vuelto a cerrar, ¿vale? Así que vamos a entrar, vamos a recoger, vamos a buscar lo que nos queda para llevarlos a casa. Bueno, como ya sabéis, esta es una de las casas que han reiniciado, ¿vale? Bueno, una. La casa que han reiniciado. No me lo puedo creer. Que me he traído esto y esto. No me lo tenía que haber traído, pero bueno, da igual. Es una de las casas que han reiniciado, así que lo que vamos a hacer, gente, es llevarnos todo para nuestra Kelly, tranquilamente, ¿vale? Llevamos todo. Mira, esto lo dejamos ahí porque en verdad no lo quiero. Y vamos a dar par de viajes, peña, par de viajes. Y de esa forma... ¡Ay, ay! Pistolita y todo. No me acordaba ya. No me acordaba porque la verdad, gente, que me vine. O sea, me fui a llevar las cosas a casa. De ahí me desconecté hasta ahora. Y de hecho me traje muchas cosas. Lo que tengo que hacer, peña, es farmear. Que de hecho voy a ver si hay por aquí. No me acuerdo cómo se llama esto. Que era para el tema de las cajas. ¿Vale? Para construir las cajas. Mira, esto me lo puedo llevar. No, no me lo puedo llevar porque no me cabe. Bueno, ah, sí, es verdad, me cabe. Y, no lo recuerdo, gente, no recuerdo su nombre. La fibra, ¿vale? Necesitaba fibra para crear más cajones. Así que ahora lo que voy a hacer es llegar a casa y poner todo esto en casa, ¿vale? En plan, a lo loco. Y ya luego cogeré y lo arreglaré. Lo arreglaré y lo dejaré un poquito más ordenado. ¿Qué es lo que pasa? Que ya tenía mucho loot, ¿vale? Entre ese loot más el que yo tengo, la verdad es que no tenía ni espacio en los cajones, peña, para poder meter las cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Básicamente me voy a trasladar al bosque, al verde, para hacerlo rápido, e intentar farmear fibra y de esa forma crearme cajas, ¿vale? Necesito más cajas, pero antes vamos siquiera a ver al vendedor. ¡Oh! Interesante. Tenemos de todo esto, ¿vale? Porque la verdad es que tenemos de todo. Pero, gente, tenemos de todo. Y está interesante, es que tiene un montón de cosas, tío, la verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya sabéis, antes de cambiar las cosas, que a mí me gusta aprovechar el viaje, ¿vale? Me gusta aprovechar esa energía que se consume a la hora de trasladarnos hasta aquí. Lo que voy a hacer es talar todo esto, nos vamos a casa,
recogemos eso, lo que le hace falta, venimos, se lo traemos, y nos llevamos las cajas, o la caja, mejor dicho. Y este es el último árbol, gente, ya le damos por aquí el machetazo y nos piramos a casa a recoger lo que hacía falta. Vale, pues dejamos ya por aquí la 21 de madera, gente, que al final, pues mirad, nos hemos traído, la verdad, que algo, no está nada mal. Vamos a recoger, gente, lo que hacía falta, ¿vale? He sacado una foto con el móvil porque si no se me iba la olla, ¿vale? Que tengo aquí memoria de 3 segundos. Mira, nos teníamos que llevar 10 de esto, 5 de esto, también nos teníamos que llevar... Uy, perdón, 5 de esto. Ahora, 10 de tablas, 10 tablitas. Vale, 5, aquí. A ver qué tiene para nosotros. Espero que sea buena la recompensa, la verdad. Lo voy a abrir del tirón. Hace ya tiempo comenté que tenía ganas de guardar todas las cajas que había en el vendedor y de esa forma abrirlas todas juntas. Pero, no sé, la verdad. Me puede el ansia. Vale, ahora vamos al evento este. Una cosa, gente. Hay peña que me está diciendo, Sajón, vete al búnker. Voy a ir al búnker, pero gente, me falta la sierra, ¿vale? Y sin la sierra no quiero ir porque la sierra para mí es súper importante. Así que en cuanto la coja, vamos a ir al búnker, ¿vale? Vamos a darle esto al fulano a ver qué tiene para nosotros. Vale, y toma tu 5 de cuero. Ala. Comerciar. Ja. Usar. Oh, vale, una pipa. No está mal, ¿vale? Yo sinceramente me esperaba aquí una AK, pero no está mal, no está mal. Vámonos del tirón, gente, a Lightdrop, que está justo aquí al lado. Vámonos ahí, vamos a ver lo que tiene. Y espero que por lo menos tenga alguna sierra. La verdad es que no vendría nada mal. Pero de todos modos, ahí me voy a quedar, gente. Y también voy a farmear un poquito de árboles. Diría que piedra, pero bueno, a lo mejor me crafteo algún pico por ahí y me puedo llevar algo. Fibra. Aquí hay fibra. La fibra, de verdad, gente, me hace falta, ¿eh? Sí o sí, me hace falta. Porque tenemos que crearnos... cajones, tíos. Cajones sin tino, porque si no, vamos a estar fastidiados para poder meter todas las cosas de todas las casas. Es más, y cuando vayamos al búnker, que va a ser en breve, pues necesitaremos también, como no, espacio para meter todas las cosas del búnker. Voy a coger un poquito de esto por aquí y ahora me voy directamente al centro. Y me da. Y ese no me diste. Y este toma. ¡Ay! Uf, pensé que tendría la tarjeta del búnker, bravo. Por cierto, sois malos, ¿eh? Malos. Me ponéis en Twitter, Sajón, todavía tiene, no tienes todavía la tarjeta del búnker alfa, porque yo sí que la tengo, me han salido dos. Pero ¿por qué sois así, tíos? ¿Por qué me hacéis sufrir así, en serio? ¿Este quién es? Vale. Vale, cogemos la cuerda. Cuerda, la verdad, gente, que tenemos en casa bastante, sinceramente. Y podríamos incluso dejarla aquí, pero bueno, la voy a coger ya que está. A ver, este todavía no me ha visto. Así que le voy a dar un zambombazo. Plas. A pastar. Vamos a pillar a este también. Que quiero... ¡Tu carne! Vale, y aquí están las piedritas. Así que a lo mejor si veo que eso me crasteo a lo mejor algún pico, si veo que hay muchas piedras que picar, y me llevo alguna que otra piedra también. Pero vamos a ver qué tiene para nosotros. ¡Eh, tú! ¿Y tú dónde has salido, loco? Toma, toma. Vale. Espero que no venga nadie aquí ahora otra vez de sorpresa, como acaba de ser este que salió ahí de repente. Oh. Oh. No está mal, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal, la verdad. Bueno, esto me lo voy a comer, ya que total vengo medio tocado. Eso lo ponemos ahí. Es que en verdad me he venido con dos hachuelas aquí a esto. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Vamos a llevarnos madera. Vamos a darle prioridad a la madera. Cuerda, la verdad es que tenemos un montón. Semillas, obviamente, nos hace falta. Y lo más que nos hace falta es fibra. Así que vamos a darle prioridad, gente, a las cosas que nos hace falta. Primero que nada. Y ya luego pues nos centramos en lo demás. A ver, este todavía no sabe que le voy por detrás y le hago tlas. Ah, que no murió. Hay gente también que me estáis comentando un montón
¿cuándo vas a subir DAIR? Gente, lo voy a subir, ¿eh? De verdad os lo digo que lo voy a subir, no os preocupéis, ¿vale? Me tengo que concentrar, me tengo que centrar para poder subirlo. Bueno, la gente que me sigue en Twitter, y por cierto, gente, recomiendo que me sigáis en Twitter para que estéis al día. Saben perfectamente que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy un poco saturado porque por el tema de trabajo y demás, estamos en las fiestas del pueblo, bueno, van a empezar, y estamos un poquito más a piñón en el trabajo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no vaya a subir más contenido. Que sí que se subirá, no os preocupéis. Pero dadme tiempo, ¿vale? Al igual que DayZ, gente. El DayZ, ya lo he comentado un montón de veces. Es un juego que requiere muchísimo tiempo para editar, para grabar. Y sinceramente necesito tiempo. De hecho, ¿vale, gente? De hecho, esa tela ahora la cojo. Esperad un momento que acabo aquí con esto. Esa tela ahora también la cojo. Vale, esto no. Lo voy a dejar por ahí. Pero bueno, hemos subido el nivel 45. Pero, de hecho, gente, que me pongo aquí a pelear y se me va la olla, lo vamos a poner en modo automático para concentrarme. He hablado con Infierno Player, que ya sabéis que es un chico que en DayZ en PvP me empezó a acompañar hace poco. Y sinceramente, para mí es bastante bueno en ese ámbito y me gustaría que me siguiese acompañando. El tema es que, a ver si ahora con él pues subo aunque sea un vídeo también de PvP, que me lo habéis estado pidiendo, no solo rol. Y me gustaría subir pronto alguno de PvP, sinceramente. Y ya luego pues seguir otra vez también con la serie. Pero el tema de la serie, ya os digo, gente, que me gustaría subirlo un poquito más a menudo. Pero creedme que mi tiempo es muy, muy justo, ¿vale? Es súper justo. Por otra parte, también me alegro un montón que el juego este que es en Alaska, el Survival, pues os mole también. Porque a mí la verdad es que ese juego me encanta. Y tengo unas ganas increíbles de poderlo traer online. El caso es que tengo que cuadrar también con Bierik. Así que bueno. A ver si cuadramos pronto y podemos de cierta forma pues subir el juego ya. Porque la verdad online no lo he probado y sinceramente creo que tiene que estar bastante bien. Bueno. El tema de la pistola. ¿Dónde lo ponemos? Es mi pregunta. Bueno, la fibra del... Esto va del tirón aquí. Vamos ya a empezar a quitarnos cosas para poder ya tener espacio. Madera, aunque creáis que no nos hace falta. A ver, no tengo ninguna por aquí haciendo tablas. Y sí que la tengo que poner ya. Ponte ahí. Vente para acá. Vale, ahora sí que sí. Ya lo que he hecho, gente. Si os fijáis, por ejemplo, aquí tenía cajones. Y lo he pasado todo a la base, o sea, a la parte central, madre mía. Para poder tenerlo un poquito más organizado, ¿vale? He empezado a craftearme ya los cajones un poquito más grandes. Y... aquí podéis ver que por ejemplo tengo la minigun, pues tengo también el AK, tengo las escopetas, ¿vale? Y aquí pues tengo ya todo el tema de las pistolas, aquí pondré también temas de materiales como este tema de construcción. Y aquí ya hemos puesto las armas a melee, ¿vale? En un cajón y en el otro, ¿vale? En este estaba casi lleno ya, así que vamos a coger el otro también para poner las cosas ahí, ¿vale? Ahora lo que sí es verdad que nos vamos a hacer es trasladarnos a la casa del vecino para intentar traernos todo lo que nos queda todavía por allí, que es un montón. De hecho, voy antes de irme, que por cierto no os lo dije, pero también he puesto la ropa por aquí, ¿vale? Como estáis viendo. Y precisamente esta gente, aunque esté ya toda dañada, me lo voy a dejar por aquí porque voy a intentar llevarme lo justo. Ni más ni menos, lo justo, gente, para de esa forma poder traernos la máxima cantidad de cosas posibles. Voy a dejar incluso las hachas aquí, en el cajón este de farmeo de madera. Se van a quedar por aquí. Esto también, que al final me viene para defenderme ahí. Esto se pone también por aquí. Esto también. Y vamos a dejar todo esto aquí para la próxima vez que vayamos a salir de farmeo. Pues ya sabemos que lo tenemos todo ahí. Nos vamos con lo opuesto, lo que hay un boss. Nos vamos directamente a la casa del vecino, gente. Au, eso picó. Vale, espero la verdad que en este viaje no me lo voy a poder llevar todo, porque la verdad es que todavía quedan bastantes cosas, pero por lo menos sí una gran parte, ¿no? Vale, esto por ejemplo, me lo voy a poner ya. Y como veis es una buena forma pues de llevarnos todo, lo máximo posible. La madera también nos la llevamos. Ya os digo, gente, que madera nos va a hacer falta, ¿eh? Bueno, y nos hace falta. Tenemos que empezar a mejorar todo ya, en plan las paredes, peña, porque ya están las hordas de zombies molestando bastante, aunque estés desconectado.
Vale, a ver, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría por llevarnos? Esta caja está vacía. Esto está vacío, este ya me lo llevé. Vale. Vale, entonces, ¿qué hago? ¿Qué dejo aquí para llevarme esto? En verdad, no voy a dejar nada, ni tan siquiera esto. Eso sí. Y me llevo esto, ¿vale? Que eso no va a valer, pues, para hacer temas de trampas y demás. A ver, esta caja la revisé, ¿verdad? Juraría que sí, sí. Vale. Pues ya tenemos todo lo del vecino, gente. Ya tenemos lo que nos teníamos que llevar de esta casa. Y a ver si pronto reinician alguna de las otras. Y de esa forma, isla raidear. Por cierto, no vayáis a pensar que se ha conectado la persona esta para poder reparar la casa. Recordemos que son bots, gente. Al menos por ahora, en un futuro, supongo que no serán bots, que será online. Y por cierto, estáis siempre con la misma pregunta. ¿Van a reiniciar todo, gente? Yo la verdad no lo sé. No hay nada oficial en cuanto, o por lo menos que yo lo haya leído, ¿vale? Si hay alguna fuente por ahí oficial, pues ponedla por ahí en los comentarios. Pero que yo al menos haya leído, no hay nada, ninguna fuente oficial que garantice que van a reiniciar todo a la vez que pongan el online. Por una parte, la verdad es que estaría normal, o sería lo normal, ¿vale? Que lo reinicien. Es más, la gente que jugamos a Ark, que hemos jugado a Rust y que jugamos a juegos de survival en general, estamos acostumbrados a los wipe, que se llaman, ¿vale? Que es donde meten reinicio de todo. Bueno, vamos a dejar ya las cositas por aquí en las cajas. Bueno, gente, bueno, la verdad es que me gustaría que el capítulo fuese un poco más largo, pero ya os digo que voy a intentar, ¿vale?, recuperarme de publicar un vídeo diario, ya no solo de este juego, sino en verdad de varios juegos a la semana, o sea, durante el día, a lo largo de la semana. Por otra parte, no sé qué me pasaba en el vídeo, la verdad es que estaba constantemente trabándome y la verdad es que no sé por qué, vale, simplemente estaba trabándome y ya está. Pero bueno, como siempre digo, gente, espero que os guste el vídeo, ya sabéis que si os gusta me dejáis un like, un comentario, lo que realmente queráis, y también, por favor, suscribiros al canal. Ya os digo, es completamente gratis, no va a pasar absolutamente nada. Suscribiros, peña. Por lo dicho, gente, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.